Acá estoy de vuelta. Gracias a los que están conectados. Si pueden prender las camaritas, buenísimo, porque de esa manera hay un feedback mejor. Y de paso uno se compromete más estando. La idea del taller de números es que cada uno entienda, pero tiene que entenderlo lo suficiente como para poder explicarlo. Eso es tratar de, o sea, eso es entenderlo, porque si no, entra por acá, sale por acá, y si uno no entiende el juego, jamás lo va a ganar. Imagínate, no vas a saber cómo aprovechar. Estamos arrancando el año fiscal, y entonces al arrancar el año fiscal está bueno entender cómo meter goles, cómo puedo realmente aprovechar al máximo el plan de bonos de incentivos de Amway. Los de Amway son inteligentes, son bichos, ellos saben qué es lo que nos mueve y saben que nos mueve la zanahoria del dinero, pero también nos mueve el relax, nos mueven los viajes, nos mueven un montón de cosas. Y la idea, yo calculo que todos los que están acá conectados, que son supongo que la mayoría de empresarios asociados, la mayoría debe tener en su corazón la esperanza de ganar un viaje de liderazgo. Tiene en su corazón la esperanza de que este sea el año, ¿o no? ¿Quién quiere que este sea el año? Pues este es el año donde hago la diferencia, donde califico. Eso es lo que vos te tenés que preguntar. ¿Este es el año donde te vas a ir a platino, a plata, o es un año más donde simplemente estoy? La idea del taller de números es ayudarte o invitarte a que puedas entender mejor y saber en qué negocio estás. El negocio de Amway, ¿es un negocio de ventas? ¿Es un negocio de ventas y de redes? ¿Es un negocio de redes? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero que vos te querés ganar? Son preguntas que te tenés que... ¿Y dónde está el dinero que vos te estás ganando actualmente? ¿De dónde sale? ¿De cuál de las bolsas del negocio está saliendo ese bono? Deme un segundo que comparto por acá. Acá estoy con Canva, así que si se va un poquito más lento, es el internet. Bien. Pero bueno, taller de números, septiembre 2024. Potencial de ganancias. Vamos de a poquito. ¿Se ve bien ahí la transición? ¿Se entiende? Alguien haga así, por favor. Bien. ¿Cuál es la verdadera oportunidad? Lo que charlé recién. Entender esto. ¿Qué es el negocio de Amway? El negocio de Amway nos permite aprovechar el poder de la recomendación personal. Nos dejó entrar, a mí en particular, sin un peso. Yo entré con el kit regalado, así que ya recuperé la inversión muchísimo. Es una industria que está en crecimiento. Amway está creciendo. La industria en general, no necesitas ser un crack de ventas, ni de marketing, ni de liderazgo. No tenés que dedicarle 24 horas 7 todo el tiempo. No tenés costo fijo. Eso es un arma de doble filo, porque a veces, como tenemos tantas libertades, hacemos poco. Total, no pasa nada. No ganás, pero no perdés. Tratá de no hacer nada en un negocio tradicional. A ver cuánto durás. Bien. Eso es lo más interesante. En este negocio no requiere que tengas un inventario de 10.000 o $20.000. No hace falta. Bien. O sea, porque el inventario ya lo pone Amway. Está bueno entender eso. Ya expliqué recién de dónde sale el dinero. De eliminar la intermediación. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Conectar. Conectamos personas al producto y conectamos personas a la oportunidad. Y que ellos conecten y redireccionen el consumo. Lo que tenemos que preguntarnos es si nosotros todos los días nos estamos dedicando a conectar personas o no. Porque va por ahí el tema. Bien, lo voy a explicar con cofres, mejor que con bolsas. Hay cuatro cofres, ¿sí? Me gusta un poquito más la idea. ¿Dónde está el dinero? El dinero ya está ahí. A mí siempre me gusta pensarlo así. No es una plata que vas a ganar y que se va a crear. La plata ya está ahí, ¿sí? Ambos ya te dicen lo que vas a ganar si haces las cosas. Ya vos podés sacar la cuenta de lo que ganarías siendo rubí, de lo que ganarías este año si sos esmeralda. De hecho, yo hoy te voy a mostrar una aproximación. Ya está toda la plata puesta y está en ese cofre. Vos vas a elegir si vas a ganar solamente de los mensuales o vas a ganar de los cuatro cofres. ¿Qué te parece mejor? ¿Cómo tu economía y tu vida cambiaría más? Me parece que aprovechando los cuatro. A veces, o sea, pregúntate si el mes pasado o el año fiscal pasado ganaste solamente de uno o ganaste de dos. ¿Lo estás aprovechando al máximo con el tiempo y el esfuerzo que estás dedicando? Estos son los 17 ingresos distintos que tiene el negocio, que se desglosan en mensuales, ingresos por crecer. Ingresos o bonos anuales que vienen a ser la suerte de un aguinaldo para el que es empleado es similar a eso, pero es muchísimo más jugoso y extras, ¿sí? Vamos a ir de a poquito desglosándolos.
Me encantaría, si están aquí ahora, que hagan preguntas, que realmente hagan preguntas. Yo no me puedo ir muchísimo en los detalles de todo, porque sería muy largo. Pero hagan preguntas para también yo entender que me explico. Bien, ¿cuánto gano de la venta? Vos decís, bueno, Germán, ¿cuánto gano de la venta? Mirá, a mí me gusta el ejemplo con Artistry porque muchos de ustedes y nosotros estamos trabajando con esa línea y después voy a hacer uno con Nutrilite. Pero si vos agarrás ese combito de cuatro productos de estudio, ¿sí? Que son el exfoliante, el tónico, el hidratante y el bálsamo de labios. Eso tiene 22,79 puntos. Si en tu jerga de Amway todavía no estás hablando de puntos, es que todavía no entendiste el negocio. Bien, o sea, no entendiste el gran negocio. Acá hay todo un movimiento de volumen que tenemos que entender a través de los puntos, ¿sí? El dinero representa puntos y esos puntos son libertad. Lo tenés que ver así. Vamos así. Ese kit al público de catálogo vale 67 mil pesos, básicamente. Si vos haces 15 clientes, vendiste 1 millón de pesos. Sacando las cuentas, bien, vos estás ganando 430 mil pesos de esa reventa. Bien, 430. Vamos a un ejemplo, al mismo ejemplo, pero más clarito. Acá está el cálculo hecho, son 15 combos. Fíjate que ahí, de hecho, son 290 puntos y te activa igual el inicio ganando de 300 puntos, ¿eh? Así que ahí tienen un tip. No hace falta hacer 300, ya se activa, igual que con los 150. Pero bueno, fíjate, ahí de costo tenés 560 y de ganancia tenés 437. Si sos nuevo empresario o si entre nos estás distribuyendo productos y aprovechándolo de la mejor manera a tu inversión. Vamos con Nutrilite. ¿Qué pasa si hago lo que Amway promueve, que son las soluciones de Nutrilite? Si vos haces 300 puntos en soluciones, sería algo así como lo que está al costado, calculado hoy, ¿bien? Con dos soluciones del Daily y la B Plus, dos con el C Plus, dos con el ácido hialurónico y tres del resto. Ahí más o menos tenés para 15 clientes. Termina siendo un poco menos de inversión. 530 y también es un poco menos de ganancia. Tenés unos 400 mil pesos de ganancia. Así que hay una regla de tres ahí fácil de hacer. Pero básicamente, si vos querés ganar 400 o 450 mil pesos, tenés que mover 300 puntos. Querés ganar 400 mil más y movés 600 puntos. Y seguramente ahí con el bronce y demás va a estar ganando quizás 900 o 1 millón de pesos. Este mes, 300 puntos, 600 puntos y ya estás ganando el millón. O sea, realmente ahí está el dinero y no es tan complicado porque son 15 clientes que no te salen a hacer ventas de combo y bueno, hacer 30 clientes de un producto, no pasa nada. Bien, lo importante es que vos entiendas que se mueve. También, cuando sos nuevo o cuando compras mucho volumen, gana los inicia ganando. Sí, ganalos, ganalos. O sea, por cada compra de 150 puntos o de 300 puntos, tenés un descuento en esa compra de un código nuevo durante los primeros 3 meses de 40 mil a 86 mil pesos. Quizá en alguna de las cifras que mencioné hoy haya corrección o se va corrigiendo cuando cambian los precios, pero como cambiaron recién, algunas cosas las tengo, no las alcancé a corregir a tiempo. Pero en esto sí. Entonces recién hablamos de la venta. ¿Cuánto gano de la venta si vendo 300 puntos? Fácil, 400 mil pesos. O sea, si vendés al precio del catálogo, si hacés como la mayoría, que vendemos un 10 o un 15 más para tener más ganancia porque es tu negocio. Amway lo que no quiere es que vos vendas por debajo del catálogo. De ahí para arriba, sos libre, ¿sí? Esto es libre mercado. Bien, vamos con el bronce. Cuando hablamos de bronce, significa que vos tenés que estar llegando al 6%, al 9 o al 15%. Vamos a ver cuánto gana un bronce. Bien, acá tenemos el ejemplo del mini bronce del 6%. Si sos, ni hablemos del de 2. Pero vamos a mencionar el requisito. Tenés que hacer el 6%, que son 600 puntos de grupo, por lo menos 150 puntos personales, por lo menos, que si vos no sos muy ducho con las ventas, ponele, y recién arrancás, y si haces 150 y buscas 350, lo ganás igual. No vas a ganar tanto de la venta, pero lo ganás. Eso lo tenés que entender. Ahora, en el ejemplo, es una persona normal que hace 300 puntos. Sí, esa persona, vamos al ejemplo de la derecha, busca tres personas que hacen 150, o sea que hacen la mitad, que ni siquiera hacen 20 clientes, hacen 10 en el mes. Vos estás ganando entre la venta
El diferencial, la compensación personal, que es lo que Amway te paga por tus propios puntos. Y el mini bronce de 104, que ahora subió a 104 mil, el de tres líneas, estás ganando 600 mil pesos, ahí al 6%. Es muy buena plata. Para arrancar en tu primer mes son 600 mil pesos más. No es descabellado decirle a un nuevo, si se pone las pilas y vos le ayudás a hacer 20 clientes y 3 personas, que en su primer mes gane 600 mil. O sea, realmente puede ganar más. ¿Y qué pasa? O sea, yo le digo, Mati, mirá, ¿querés ganar 2 millones de pesos en 3 meses? Sí, buenísimo. Es como si yo te dijera que vamos a ganar 2 millones de pesos en los próximos 3 meses. ¿Te sumás? Bueno, ¿qué hay que hacer? Esto, el 6%. Es así de fácil. O sea, sencillito. Es como decir, bueno, ¿querés ganar 10 millones en este año aparte de lo que estás haciendo? Sí, bueno, llegar al 6% y mantener un año. Y listo, y se acabó. No hay mucha historia, ¿sí? Es muy buen dinero para el poco esfuerzo que hay que hacer. Lo mínimo que invito a hacer a cualquier persona de ustedes es llegar rápidamente este mes por lo menos a mini bronce. Y si recién arrancás o recién estás escuchando, con más razón, porque entraste a ganar plata. Vamos con el otro, que es el ejemplo del bronce inicial. El bronce inicial se activa con el 9%. Bien, acá está el ejemplo de las soluciones. Serían vos 12 soluciones y un equipo de 3 personas que también las hagan. Para eso tenés que llegar al 9%, mínimo hacer 150 puntos personales. Todos los requisitos de Amway oficialmente son con 150 puntos personales. Vale la aclaración que es súper mediocre hacer 150 puntos personales, ¿sí? Ya pasamos por esa etapa como hace 8 años, donde la gente hacía 150 puntos, que era lo mínimo para cobrar. El que hace lo mínimo nunca llega a nada, ¿sí? Vos tenés una empresa y la idea es ganar lo máximo. El que hace lo mínimo es el empleado que está viendo la hora para irse. El empleado que quiere llegar lo más tarde e irse lo más temprano. El que hace lo mínimo no merece el éxito. Bien, en este negocio buscamos dar el máximo y ganar el máximo. Vos querés ser diamante, no va a ser pensando hacer lo mínimo. Ahora, si querés hacerte unos pesos más, bueno, está bien, podés hacer lo mínimo y está bien por vos. Cada uno hace el negocio de la manera que quiere. Ahora yo te voy a plantear una visión para hacer el negocio en grande y para poder aprovechar al máximo el año fiscal. Bien, vamos con las primeras cuatro formas de ganar plata. Recuerden que son 17. Ya hablamos de la venta. En este ejemplo, si vos este mes llegás al 9% y ayudás a tres personas o tres equipos a llegar a los 300 puntos, estás ganando de la venta 437, estás ganando del descuento por volumen, ahí está cómo se calcula, que es 300 puntos, que son tus puntos personales, por el valor del punto, que ahora subió a 1737, por el nivel que estás, que es el 9%. O sea que Amway por tus 300 puntos te paga 46.000. ¿Cuánto te paga por cada uno de tus amigotes? Te paga 30 mil pesos por cada amigo tuyo de 300 puntos. Como tenés tres amigos, 90 mil más. O sea que en total estás ganando unos 140 mil pesos entre todo lo que es de color azul acá. Pero también ganás en mini bronce porque tenés tres equipos que superan los 150 puntos y ganás de bronce inicial. Que el bronce inicial es el 30% de los 140 mil pesos entre el descuento por volumen y el diferencial. Si alguno no entiende, agradezco que pregunte en el chat y yo lo leo y lo explico. En este caso, si sumamos todo lo que puedes ganar este mes, tenés 430 más 46 más 90 más 104 más 42. Todo esto no es como en otro tipo de negocios que a veces te dan un cupón para gastar en plata. No, esto es todo. Vos mandás tu CBU, plata. Listo, se acabó. Vos entre el 10 y el 15 de octubre estarías cobrando 700 mil pesos más o menos entre la venta y los bonos. Y además, ahora salió un nuevo viaje que lo puedes ganar llegando al 9% y manteniéndolo 6 meses. Fácil, bien. O sea, este mes tiene que ser el primer mes que vos lo metés. Y metés el mini bronce y metés el bronce inicial y ganás un montón. Bien. Esa es la básica. Vamos un poquito más. Este es el bronce constructor. Es otro ejemplo de las formas de ganar plata, las primeras cuatro. Ahora, imagínate que vos estabas en 1200. Bien, ¿qué van a querer hacer tus amigos que están en 300 y ven que vos ganaste 700? Van a querer hacer lo mismo. Vos les vas a ayudar y ahora ayudas a formar tres equipos, mini bronce y bronce inicial. Entonces, ellos están ganando 700,
y vos estás ganando 1.200.000, 1.300.000. Entre la venta, entre el diferencial del descuento por volumen y ahora se sumó el bronce constructor. Para los que no sabían, el bronce inicial y el bronce constructor son acumulativos. Entonces puedes ganar del bono que te corresponde un 65% más. Hablando en plata, son 140.000 y 160.000 pesos más. ¿Bien? O sea, 300.000 pesos más aparte del bono que te corresponde. Esos son para ganarlos, para aprovecharlos, porque son 300.000 que pagas un alquiler, ahorras, te compras algo, lo que sea. Pero es plata que está ahí. Acordate, ya está ahí en el cofre. O sea, en septiembre, si no lo ganás, lo perdés. Se perdió ese cofre y tenés que ganar otro. Entonces, bueno, ganemos plata en septiembre, porque este mes lo podés ganar. Estás ganando. Fíjate cómo ya en este mes estás ganando más de la parte de la red y bonos, ya son 800 mil, que de la venta, porque te quedaste en 300, 400 puntos. Eso está bueno para empezar a entender que en cierto nivel se equiparan. Al principio ganás más de la venta, pero después empezás a ganar más de bonos y de red. La idea es ganar de las dos cosas lo máximo posible. Y además, estás participando del viaje del 9% y estás participando de otro viaje que es de instructores, que se lo paga Amway completito. Dame un segundo. Está lindo ser el de Roberto Carlos Villegas, de Amway. Ganemos los viajes y pongamos a Amway en problemas, diría Fer. Es verdad. Imagínate que, no sé cuántos somos acá, somos 45. Los 45 nos ganamos el viaje. Así que, ¿qué están haciendo estos muchachos? Lo que están haciendo es que entendieron, diría Bobadilla. Entendieron, ¿bien? Entender es decir, ¿cómo aprovecho más? Si solamente estás ganando de la venta, despabilá. Es decir, necesito ganar de los otros bonos. ¿Cómo? Dando el plan, mostrando el negocio a las personas. Y a los que entren, ayudándoles a ganar. Vamos un poquito más. Acá tenemos el ejemplo del constructor. Bueno, acá está explicado el constructor, pero bueno, ya lo expliqué. Acá me gustó porque esto está en el playbook y son tácticas que te recomienda. Vamos a ver si la estamos aprovechando. Dice, gana más ganando el bronce inicial y el constructor. Eso ya lo dijimos. Mínimo, tenés tres líneas activas. Ya tenés tres líneas activas haciendo 300 puntos, 600 o 1200. Si no lo tenés, empezá esta semana a laburar para tener tres líneas activas. Tres líneas activas en eventos que estarían conectados acá, que se están educando, pero que también están moviendo volumen, etc. Y fíjate lo que dice ahí abajo. Incrementar los números de auspicios y alcanzar 20 nuevos por mes. Esto se lo recomienda a los 15%. 20 nuevos, 20 nuevos. O sea que tenemos que dar mínimo más de 20 planes, ¿no te parece lo lógico? 20 nuevos. Ahora, vamos a hablar del 21%. Un 21% que supera los 10.000 y se va a los 12.000. O sea que ayudó a sus tres equipos a llegar a los 4.000. Ayudó a tres equipos a llegar al bronce constructor. Lo que está ganando, vamos con esto, es unos 2.700.000. Acá está desglosado. Cuando expliqué el plan de negocio hace un rato, dije que lo iba a desglosar, así que acá está. De la venta yo lo dejé quietito. Fíjense que es el mismo valor que el de los 300 puntos que dije del nuevo porque está moviendo 400 puntos, es un poco más. Y si reparte puntos entre cuentas o lo que fuera, que puede llegar a hacerse, la realidad es que también hay productos que consumís de esos 400 puntos personales. Así que está bien, lo dejé en ese número para unificarlo, por si alguno ve un detalle. Volumen personal, esa persona que está al 21% de sus propios puntos le devuelven 145 mil pesos. Le pagan 1.200.000 por los equipos, unos 400, 500 mil pesos por cada uno. En este caso está ganando el bronce constructor. Estoy seguro que la mayoría de ustedes lo puede ganar el bronce constructor. Pasen rápido del 15 al 21%. Entonces van a cobrar el 35% extra del bono de diferencial del 21, que son 500 mil pesos más. Además, tiene otros 400 mil más, que es un 2% extra de todo por superar los 12 mil puntos. En este caso tiene 4 mil, 4 mil, 4 mil más 400, 12.400. Por eso decimos que está ganando 2.700.000. 2.300.000 de la red y unos 400 de la venta. A la vez, son unos $2.200 si uno lo pasa al dólar MEP, que es el legal, y tiene dos viajes de lujo. El de constructor tendría tres en realidad. El
el de bronce inicial, el de constructor y el viaje de platinos. Y además puede ganarse el viaje de liderazgo si lo hace en estos meses. ¿Cambia tu vida llegando al 21%, sí o no? ¿Realmente ven que es algo que ustedes quieren hacer? ¿Te conviene hacerlo este mes, el mes que viene o el otro? Cuanto antes mejor. Por ahí uno quiere, pero no cree. Entonces el problema no es querer, es creer. Y tiene que empezar a escuchar más audios, tiene que empezar a leer más y tiene que empezar a juntarse con personas que crean. Porque si vos solamente crees que podés estar en el nivel del 9 y te juntás con gente que está al 9 y solamente al 9 y no escuchás audio más que, y bueno, te vas a quedar en ese nivel con tus creencias limitantes. Si vos querés llegar al nivel de 21%, tenés que empezar a pensar que podés hacerlo. Empezar a rodearte de gente que lo haya hecho. Vamos a pensar en el rubí un poquito. El rubí es la persona que supera no los 10.000, no los 12.000, sino los 20.000 puntos. Te van a dar un pin hermoso, que es rojo, grandote, pero lo más importante es lo que vas a cobrar. Fíjate, tenés, en este caso es un rubí de 6 equipos de distinto tamaño. Hay un 9, hay dos 12%, hay dos 15 y hay un 18. De la venta a este rubí le puse 800.000 porque ya hace 600 puntos personales. Vamos a decir que ya a esa altura tiene que hacerlo. Descuento por volumen más diferencial son 2.400.000 y tiene 1.500.000 del bono rubí. En total, este rubí está ganando 4.800.000 casi. Bien, 4.800.000 es una excelente meta. Es algo que es súper loable para lograr y es algo que tenemos que apuntar a hacer. Rubí, que es el preludio de apuntar. Imagínate cuando el que está al 18 dice, ah, pero yo quiero calificar. Y va a calificar y se rompe una pata. Y el otro 15 ve calificar al 18 y dice, yo también quiero calificar. Y empiezan a calificar las líneas. Y cuando empiezan a calificar las líneas, empiezan a aparecer otros bonos. Antes de eso, de los otros bonos, te quiero contar que un rubí calculado anualmente. Acá Amway no actualizó todavía el playbook y yo la verdad que quise mantenerlo lo más oficial posible a esta, así que usé las láminas que tenían. Y acá están usando el valor del punto de 1469. Ahora está en 1737, o sea que creció muchísimo. Por eso lo corregí más o menos aproximadamente. Anualmente ese rubí está ganando 52 millones de pesos. ¿Sí? 52 millones, ¿qué te parece? Sin contar acá los bonos por llegar a platino, los bonos por llegar a platino fundador, posiblemente podría ganarlo y demás. 52 millones de pesos. Bien. Dinero de ese cofre. El rubí está para cualquiera. Lo puedes poner dentro de tu mapa de sueños. Lo puedes poner de acá a diciembre, de acá a enero, de acá a febrero. Lo puedes poner para este año fiscal. 7. Bono de liderazgo. ¿Qué pasa cuando ese chico que estaba al 18% dice, activé, califiqué plata? Bueno, el diferencial se corta porque el diferencial es 21% menos el nivel del otro. Y si el otro está al 21, es 21 menos 21, 0. ¿No cobras nada de esa plata? No. Se activa automáticamente el bono de liderazgo. Amway te va a pagar el 6% de todo el dinero que mueva esa pata. Si la pata mueve 10.000 puntos justito, te paga 1.000.000. 40 mil pesos, imagínate. Ahí me gusta el dibujito este del Monopoly y por eso lo sigo poniendo, porque imagínate que vos tenés un activo financiero, literal. O sea, vos te van a pagar, mientras esa línea esté calificando, 1.000.000 de pesos. Es como tener cinco casas alquiladas de 200 mil, o tres ponele de 300, ¿no? Sí, bueno, tengo vivo de activos, pero no son activos físicos, son activos virtuales. Lo más físico son las relaciones humanas que estás creando y el liderazgo y el desarrollo. Ahora, si vos tenés una casa rentada y la estás alquilando, siempre en medio la vas a alquilar lo mismo. No crece. Ahora, si vos tenés una pata de 10.000 y vos sos rubí, el tipo de 10.000 va a decir, yo quiero ser rubí también. Y vos vas a estar ganando 2 millones por esa pata, no 1.000.000. Porque a mayor volumen, mayor el 6%. ¿Bien? No es un monto fijo, sino que es un porcentaje de facturación. Vamos con esto. ¿Qué pasa cuando los que están abajo empiezan a calificar? Porque esa es la visión que tenemos que tener. Tenemos que tener una visión de que en tu equipo no vas a tener muchas personas, sino que vas a tener muchísimas personas al 21%, platino, esmeralda o superior. Vos vas a cobrar el 1% de todo lo que facture. O sea, ponerle el 1% de los 10.000 puntos de todos los equipos que estén en profundidad.
siempre y cuando vos tengas la estructura de esmeralda. Acá hay un ejemplo que me gustó, ahí lo modifiqué un poquito para que se vea, para que ustedes sepan la visión de lo que es el bono de profundidad, porque uno a veces dice, bueno, semejante plata que ganan con los otros bonos, 170 mil no es nada, no. Porque acá vos podés tener muchísimos grupos al 21% en profundidad. Si tenés 100, te los van a pagar hasta que aparezca otro esmeralda. En este ejemplo que ven acá, tenés 3, 6, 7, como 9 al 21%. Entonces son 170 por 9. Y estás hablando de que ya es 1,5 millones más. Ah, y esto es mensual. Es un bono mensual, no es anual ni nada por el estilo. Siempre que tengas la estructura esmeralda, entre más 21% hay, entre más hay, más va a haber. Eso funciona así. Entonces, en el ejemplo, hay 10 calificados en una sola pata, pero acuérdate que tiene que ser esmeralda, o sea que también tiene otras patas que posiblemente están haciendo lo mismo. O sea que, ¿qué pasa si vos tenés tres líneas donde hay 10 calificados en cada línea? Estás hablando que tenés 30 calificados en tu equipo. Quiero que escuchen así como lo digo. Hay 30 calificados en tu equipo, porque hay audios donde vos escuchás que hay un diamante que en un año rompió 100 nuevos diamantes. ¿Cómo nosotros nos vamos a romper 30 nuevos platas? O sea, esto es un negocio de seres humanos. Si alguien puede, el otro también. Pero imagínate tener 30 personas al 21% en tu equipo. Ya son esos 170 mil por 30 por mes. Es un lindo extra. Esperen que veo el chat y tomo un poquito de agua. Super patas, claro. ¿Hasta cuándo se puede ganar el bronce constructor? Me habían preguntado ahí. El bronce constructor, desde que lo ganas, lo puedes ganar 12 veces más dentro de un rango de 18 meses. O sea que si vos este mes calificaste al 15, por aquí en septiembre, lo podés seguir ganando un año y medio más. Tenés ese rango, pero tenés que meter 12. O sea que podés errarle 6 meses. Si este mes sos 15% y lo ganás, y el mes que viene sos plata, ya estarías ganando el 35% extra del bono de plata, que sería lo ideal. Fíjense lo que decimos acá. Cada grupo o pata, el 21% es un activo, como dije hace un rato. Y el fin del negocio es crear activos. No solamente ganar plata. Es que entre plata, o sea, está bueno que entre plata por lo que haces, pero está mejor que entre plata por la estructura que creaste. Empezaste a crear el acueducto. Si hace mucho que no escuchás el audio del acueducto, escuchá el audio del acueducto de Bobadilla, así empezás a entender esta parte. Por eso en Amway, el objetivo es que Santi, Eli, Marcelo, Mati, Waldo, Leo, todos los que estoy viendo acá, Marilina, Joaquín, todos estén al 21% y que todos piensen, este año fiscal, ¿cuántas personas quiero calificadas en mi equipo? 10, mínimo. 10, 10 calificados. No es yo voy a calificar, es 10 calificados nuevos. ¿Qué pasa si los 40 que somos tenemos 10 calificados nuevos? Somos 450 nuevos calificados en la organización. Se puede entendiendo todo el trabajo de todos los módulos anteriores que venimos haciendo y entendiendo el trabajo de estructura y de profundidad. Bien, seguimos un poquito. Ya hablamos de, en estos cofres, de todos los bonos mensuales. Vamos a hablar un poquito de 9, que son por crecimiento. Cuando vos llegas a niveles, Amway te va a dar premios, premios que se pagan en ese mes o al final del año fiscal. En este caso, por llegar a platino, te dan ese mes extra 1.300.000 más. Si llegas a fundador, 2.700.000 más. A zafiro, que es tener dos líneas calificadas, 3 millones y pico. A zafiro fundador, 5 millones y se puso mejor. Todos son acumulativos. O sea que si vos en este año calificás platino, platino fundador, zafiro, zafiro fundador, esmeralda, estás ganando al final del año más o menos unos 20 millones aparte, extras. Esto que ven acá, que al lado de la segunda columna, representa lo que ganarían en este año los que recalifican, que ya calificaron el año pasado, ¿sí? Si ustedes recalifican, o sea, califican este año y el año que viene vuelven a recalificar, van a ganar por lo menos lo mismo del primer año. Además, cuando entras a platino, platino fundador, ganas los viajes de liderazgo, que en este caso todos tenemos la posibilidad de ganar el viaje de Punta del Este. Cada punto que vos hagas este mes empieza a sumar para el viaje de liderazgo de Punta del Este. ¿Cuántos hay que hacer? 120 mil puntos. Bien, alguno dirá, pero estoy yo solo, ¿cómo voy a hacer 120 mil puntos? Solo no lo vas a hacer, lo vas a hacer formando un equipo. Un equipo, vos,
y 10, 15 más que hagan 500 puntos y que se dupliquen un poquito y ya estás. Ya estás, se puede. Esto que ven acá son los 22 pines de Amway. Esta es la carrera. Es como cuando vos entras a una carrera en la facultad. Bueno, en las materias. Estas son las materias. Algunas te pueden costar un poquito más, otras un poquito menos, pero estas son las materias. Seguro que algunas las sacas más fácil. Y a veces te costó un montón llegar al 21 y no te costó nada llegar a Rubí. O te cuesta llegar a Rubí, pero no te costó nada ser diamante. Hay hartos audios que hablan de el platino que se fue embajador corona en 2 años, ¿sí? O el esmeralda que se fue a diamante y demás. Marcos mismo tiene una historia donde él demoró años en llegar a esmeralda y de un año a otro fue diamante. ¿Cómo vas a demorar 15 años para romper tres patas y un año para romper otras tres? Porque el quiebre, diría Castellanos, es mental, ¿sí? No es físico. No es trabajar necesariamente más horas, aunque quizás sí, un poco más de horas, pero es más mental. Es qué entiendo yo del negocio y qué hago entender a las personas cuando lo comunico. Vamos un poquito más. Vamos con el cofre de los bonos anuales. Bien. Bonos anuales. Están los PQ y los FQ. Acá voy a contar, como funcionan de la misma manera, voy a contar el PQ. Significa de esta manera. Amway lo que hace es comparar todos los meses del año fiscal pasado, que llegaste al 21%, y todos los de este año fiscal. Bien. Si el año fiscal pasado no llegaste ningún mes al 21%, tenés 0 Qs. Cada mes es una Q. Este año fiscal arrancás y metés. Septiembre metiste el 21%, octubre no, noviembre sí, diciembre sí, enero sí, después no y después metiste 2 más. Significa que metiste 6 meses Q o 6 meses al 21%, sos platino. ¿Cuánto ganás? Vas a ganar en este caso el 30% de todo, de la sumatoria de todo lo que ganaste los meses que calificaste el 21%. O sea que los 6 meses al 21% son como 2 millones de pesos, ponele. Por 6, ponele que sean 12. Ganás el 30%, 4, ¿me entendés? De ahí nace el cálculo. Lo mismo sucede si el año fiscal pasado vos no ayudaste a nadie a llegar al 21%, y este año fiscal decís, voy a calificar patas, ayudás a otros a llegar, vas a tener más frontales calificados, y Amway te va a pagar por ayudar a los otros a calificar. Si Amway te paga por ayudar a otros a calificar, significa que es por ahí. Tenés que empezar a entender que donde Amway pone los incentivos, es donde realmente se tiene que hacer o donde tiene que fluir el negocio o tu visión del negocio. Si Amway pone un incentivo en la consistencia es porque quiere que seamos consistentes. Si pone plata en romper líneas es porque claramente dice, los insto a que rompan líneas para que ganen más. Está el bono de esmeralda. Si vos ayudas a 3 personas a llegar a platino, estás ganando un extra, o sea, a llegar al 21% durante 6 meses. Dentro del año fiscal, un bono extra de 5 mil dólares más o menos. También está el de diamante que se acumula con el de esmeralda y el de diamante, que es cuando en vez de tener 3 líneas calificadas, tenés 6 o 7 respectivamente. Estos son anuales y se pagan todos a fin de año fiscal. O sea, en estos meses, septiembre, octubre, noviembre, es cuando Amway empieza a pagar estos bonos anuales de acuerdo al desempeño de cada uno del año pasado. Y estos son los bonos de los primeros 10 pines del negocio. Los otros pines ganan estos bonos que son los FAR y los GAR. Son bonos para dobles diamantes, triples diamantes. Para los que estuvieron, por ejemplo, en los seminarios cuando estuvo Mario Rodríguez, o ahora cuando estuvo Mauricio Lara, ellos miran esos que están ahí, los FAR y los GAR. Son bonos de 10.000, 20.000, 30.000, 250.000 dólares al año. Son bonos altísimos. Ahora Marcos, por ejemplo, está en Brasil, en Curitiba, y ayer estaba en la casa de Fabio de Sousa, que es Corona. Upline de Bobadilla. Imagínate, ellos están pensando en estos bonos que son los FAR y los GAR, donde ganan 200 o 300 mil dólares anuales más a todo lo anterior, ¿sí? Y si ellos pueden, por supuesto que cualquiera de nosotros puede. Pensá, como nutricionista, ¿qué chance tengo de ganar 200, 300 mil dólares al año? Aparte de lo anterior, no existe. Es una casa, si te pones a pensar, es una casa. Y están los viajes, por supuesto. Si a alguien le gusta viajar, Amway te premia, además de con dinero, con viajes. El viaje de liderazgo es a Punta del Este y el viaje de diamantes en este año en particular es a Sudáfrica, un destino soñado. El que ha soñado con conocer muchos países, muchas partes del mundo, con conocer lo mejor del mundo, tiene que ganarse
vamos a decirlo como corresponde, los viajes del Club de Diamante. Tenés que formar parte del Club de Diamante. El Club de Diamante, desde que estoy en el negocio, han organizado viajes a China, a Dubái, a Rusia, a Tailandia, a distintos lugares, a Europa, por supuesto, etc. Son viajes de ensueño, viajes, imagínate, en la muralla china, lugares únicos, todo pago por la compañía. En este caso, fíjate lo que dice: 6 días y 5 noches en Johannesburgo, etc. Imagínate cuando ya estés subiendo ese avión y cumpliendo ese sueño. Es real. Y después están el resto de los viajes. Pero bueno, para ir cerrando un poquito la charla y que no se haga mucho más larga, jugadas clave que recomienda el playbook. ¿Qué tenemos que tener? ¿Dónde tenemos que poner la mirada? En un negocio basado en números recomendados, por lo menos. Obviamente, habla con tu. Pero entendé estos números, que nacen de la estadística misma de Amway. Los que crecen tienen 20 a 25 nuevos socios por mes. ¿Cuántos nuevos socios tuviste el mes pasado? 5, 10, 15. Nadie da el plan en tu grupo y tenés que darlo vos. No pasa nada, dalo vos hasta que haya otro que te duplique. Pero la cosa es, vos auspicias 5 y tenés 4 o 5 más que auspicien a 5 y tenés 25. Si no tenés nadie que dé el plan, lo tenés que dar vos. ¿Para qué? Para tener 25 socios. No pretendas calificar plata con 5. No pretendas hacerlo con 10. O sea, quizás lo haces un mes, pero si querés hacer un negocio grande y en crecimiento y romper muchos platas, seguí los números. La estadística se representa mejor en grandes números. ¿Querés tener un gran negocio? Seguí la estadística. Bueno, un tamaño mínimo de 50 socios. Y fíjate lo que dice acá a la derecha: enfoque de 3 en 3, garantizando el diferencial y los bronces. La sugerencia es que tengas tres patas en las cuales haya auspicios y volumen creciente, y que las tres patas estén conectadas a la educación y a los seminarios y demás. Sugerido, este mes, ganarte 700 mil pesos si sos nuevo, al 9%, metes el primer mes para el viaje que hay, 5 nuevos socios, estamos promediando el mes, así que se re puede hacer, y ganas el mini bronce y el bronce inicial, moviendo 300 puntos, no estoy contando moviendo más volumen. Segundo mes, 15 nuevos. ¿Saben qué pasa? Hay un efecto dominó y hay un efecto sinergia que se va haciendo cuando va saltando niveles y cuando mucha gente se empieza a sumar de golpe. Y cuando hay alguien que entiende lo que está haciendo, que ese sos vos que estás acá conectado, lo va a guiar a que tengan 20 clientes y a que tengan 3 líneas. Y a que traigan más personas que tengan 20 clientes y tengan 3 líneas. Y se va a empezar a duplicar. El nuevo al mini bronce, el nuevo al 9, el nuevo al 9. No el nuevo 300 puntos, el nuevo al 9%. Esa es la forma de ir al ritmo que queremos ir, ¿bien? Y por supuesto, en noviembre el 21%. Que lo puedes hacer más lento, lo puedes hacer más lento. Pero también lo puedes hacer en este ritmo. Todo depende del enfoque. O sea, todos tenemos meses que crecemos y meses que no crecemos. Años que crecemos y años que no crecemos. Y obviamente uno logra. No lo que quiere, logra lo que se enfoca. Si vos te enfocás en esto durante 90 días, en lo que tenés que hacer, que es lo que dice ahí, ciclo rápido, auspicio, profundidad, aprovechando los eventos, no hay chances de que le erres, ¿sí? Si metés esos auspicios con el trabajo, la línea de auspicio que cada uno tiene, la va a romper, es inevitable. La clave está ahí. Y esta es una pequeña aportación a Esmeralda. Si en este año uno califica a Esmeralda, va a estar ganando no menos de 60 mil dólares, calculado con el MEP, que son unos 74 millones de pesos. Quizás hay algún numerito que no es porque tengo que revisar, por ahí algún bono esmeralda, cosas por el estilo, pero son 60 mil dólares al año. Pues si, bueno, quiero arrancar con un departamento, una casa, te puedes tranquilamente por ahí. Me encanta mostrar estas imágenes porque con 60 mil dólares te compras este dúplex, tranquilamente, que está hermoso. Pues si ya tengo casa, bueno, lo alquilás. Bueno, te haces tres. Si hablas con Mati que está canchero en eso, y dices, bueno, hago tres y listo. Pero bueno, querés invertir en inmuebles y en un año puedes tener 60 mil dólares. O sea que en 5 años puedes tener mucho más. Genuino, real, transparente, legal. Te puedes comprar departamentos en Córdoba, en Gualeguaychú, en Chile, en Cancún. Saben que vale todo medio lo mismo en realidad cuando hablan de inmuebles. Como Argentina es caro en inmuebles, puedes irte un poquito más lejos y puedes decir, ¿por qué no
Cruzo el charco y tengo, no sé, una casa en Punta del Este y la alquilo más caro. Bueno, posiblemente podés hacer y pensar en eso y no solamente en tu ciudad. Estamos hablando de que vas a lograr grandes cosas. Quizás este año sea tu año esmeralda, este año sea tu año de platino, este año es el año donde podés empezar a soñar en eso y no en el algún día. Por supuesto que puedes cambiar el auto, por supuesto que puedes planificar el viaje a Europa, puedes planificar el viaje a donde vos quieras, porque el negocio da para eso, no solamente para llegar justo a fin de mes, sino que da para grandes cosas que nos merecemos. Ahora, una frase que a mí me gusta mucho es, nos pagan por resolver problemas. Bien, nos pagan por resolver problemas. Cada uno tiene un problema dentro de su negocio. Vamos a llamarlo un desafío, un reto, que es 5 auspicios más, 10 auspicios más o 20 auspicios más. En septiembre, en 14 días. Ese es el desafío. ¿Cómo meto 15 nuevos en 14 días? Esa es la respuesta. Eso es lo que se tiene que juntar esta noche, mañana, hablar con su equipo. Y si no tiene un equipo, hablar con tu Apple y decir, ¿cómo auspicio más gente? ¿Qué estrategia de desarrollo? Y todo es válido, todo es válido. Pero todo va a estar nutrido, cualquier idea de los sueños que tengas. Si vos no te sentaste a pensar en esa casa, en ese viaje, no idealizás el reconocimiento de platino, no te imaginás. El otro día en el seminario de Rosario hubo un nuevo plata y estaban todo su equipo, que eran como 30 o 40 tirando globos y demás. Eso es fantástico. Tenés que estar en los eventos para vivir eso y para sentirte reconocido por el gran ser humano que sos y por las grandes cosas que vas a tener. Pero bueno, para cerrar, siempre el Kiyosaki viene bien y viene al pelo, que es las personas más ricas del mundo construyen redes, el resto va a buscar laburo, ¿sí? Y va a trabajar para otro que sí está construyendo redes. Así que mi sugerencia, chicos, a pensar en grande, piensen hoy por qué están haciendo el negocio, pero también entiendan los números y entiendan cuál es el problema que tienen que resolver en su negocio y buscar y hacerlo. Bien, muchas gracias y cualquier cosita a disposición.